Buen día, Junito. Saludos. Mira, Junito, necesito 10 yardas. Diseño de bomba 3500 para pared. ¿Para qué hora? Para ahora. Área de lo que va a ser el púlpito. Continuamos con las labores acá de el moldeo de las columnas. Ya se moldearon las columnas que son independientes, que son solas. Se moldearon, se vertió el hormigón de esas columnas y estamos con un tipo de moldes especiales que son para colocarlos en donde van las paredes de hormigón. Estos moldes pues nos dan la facilidad de adelantar más el trabajo. Son moldes que vienen con unas piezas especiales para trancarlos. Le da pues más seguridad también a que no se abran las paredes cuando se esté vertiendo el hormigón. Ya colocando este molde, estaremos pues dándole los últimos toques para trancarlo y así vertir el hormigón de este lado del púlpito. Cabe señalar que al adelantar esta parte de las paredes y de las columnas que se tiraron ya, nos da también la flexibilidad de trabajar en la parte del falso del piso, que es una parte que se puede ir adelantando mientras se va moldeando y tirando el hormigón de la parte exterior. Ya una vez que esta pared esté tirada, ya para mañana, que se desimbre, ya se puede ir sacando los niveles de este lado de la pared para comenzar con el falso. Se le dice el falso, que es un material, ya sea en paneles, ya sea en viguetas, hay diferentes formas de hacerlo, para ahí preparar entonces encima lo que es la varilla y lo que es entonces vertir el hormigón de ese primer nivel. Todo lo que se está construyendo aquí es en gran cantidad. Son pues en baño, pues son gran cantidades de baño. Si es en cemento, pues es gran cantidad de cemento. Le agradecemos a todos los respaldos que le han estado dando este gran proyecto de la Gran Carpa Catedral acá en Puerto Rico, sus oraciones, sus aportaciones que hacen de todo corazón para que este proyecto siga adelante y que pronto esté terminada y dedicada al servicio del Señor. Estamos subiendo acá al área donde está el equipo de constructores, en el área de la lona, para que ustedes puedan ver un poco más de cerca, en detalle, la explicación de uno de los trabajadores de cómo es el proceso de la parte del estiramiento de la lona. Es un proceso un poco lento, ya que son bastantes tornillos con tuercas que hay que ajustar una a una, pero ya los trabajadores ahora, uno de ellos nos va a explicar arriba exactamente bien cómo es ese proceso de estirar la lona. Bueno, nos trepamos ya acá arriba de las dos primeros paños que se instalaron. La primera impresión que me dio, el pie no se estaba quieto, no sé si era que tenía demasiado de nervios, pero ya uno va cogiéndole confianza aquí a la altura, el movimiento y la sensación pues es como si fuera un trampolín, pero esto está diseñado para aguantar un peso sustantivo, o sea que no, por ejemplo, trabajadores así que uno camine por encima, ella está diseñada para aguantar un peso del personal que necesite o que requiera la lona para trabajar acá arriba y estirar la lona, pero es una sensación
única, verdaderamente estar acá arriba trepado, son 75 pies de alto, donde pues aquí se ve casi todo el llano aquí de esta parte, de esta área de Cayey. También quería comentarles que verdaderamente el reflejo que emana la lona, siento la cara que me quema. Ahora me voy a quitar las gafas y verdaderamente uno no puede estar sin lentes de protección solar, porque es demasiada la radiación. Y eso que hoy es un día que no tenemos el sol directo, solamente tenemos la resolana del sol porque hay mucha nube. Imagínense cuando el sol está directamente dándole ahí a la lona, los muchachos, los trabajadores, pues se tienen que poner unas gafas especiales para que no le entre bastante claridad a los ojos. Pero se siente la calentura de reflejo del sol con la lona contra la cara. Y también la parte de cuando llueve, ellos pues acá arriba tienen que aguantarle el aguacero hasta que pase, y si ven que es mucho, pues entonces bajarían con cuidado, pero prácticamente se quedan acá arriba, ya sea que haya sol o haya lluvia, continúan las labores acá. Pero verdaderamente es un resplandor que no se puede explicar, pero es como si estuviera uno metiendo la cara a un horno. Estamos encima de los dos primeros paños que se colocaron. Pueden ver allá también a los muchachos soldando el flange, donde va el segundo fan. Más o menos por aquí es que va el primero. No hemos continuado a montar el otro paño porque la distancia sería muy grande para la grúa y no nos llega hasta acá el puntal para instalarle el primer fan. Este personal de trabajadores que se certificó para este trabajo de alpinismo, porque sería una labor prácticamente de alpinismo, ¿cuántos son? Los que se certificaron fueron 10, que prácticamente hay personas que están trabajando con el arco. ¿Qué equipo se requiere para estar acá arriba y trabajar en con seguridad? Siempre son dos sogas, la de trabajo y la de seguridad. Eso es obligatorio. Siempre se utiliza esta pieza. Esta pieza es para uno, mayormente para trabajar, ve que ya corre en ambas direcciones. Si lo corre suave, no tiene problema. Pero si lo corre rápido, ella asegura. Y esta parte que absorbe el golpe, aquí como este tiene como dos pies dentro, aquí acomodado. ¿Ves? Okay. Y él se cae, esto se va a abrir y evita que él tenga un golpe y una lesión en la cintura. Esta pieza se usa para descender y ascender, para ambas, te funciona de ambos. Tiene freno, uno la puede abrir para colocar la soga de la forma que tú quieras para trabajarla, porque tiene dos trabajos, dos funciones. Pues la asegura con la soga adentro y ahí la asegura para tú trabajar. Si te vas a mover, pues puedes controlar la velocidad aquí. El ISL siempre la puede controlar aquí, okay, para ascender o descender. Y esta, que se usa para apoyo, para subir. Todo el tiempo, ¿eh? Y ahí apoya y te apoya. Siempre está trancando. Es un equipo muy seguro para nosotros. Uno viéndolo físicamente, verdaderamente, pues ahí uno se da cuenta el trabajo que conlleva el llevar la lona hasta el final, a donde va finalmente. Aquí tenemos al constructor Elías Rodríguez, que nos va a explicar un poquito más de cómo es el estiramiento de la lona, el proceso, desde cero. Si comenzamos a estirar la tela, ella tiene un procedimiento antes de este, que es con una faja. Se acerca lo más que se pueda y se utilizan estas líneas, estas varillas de roca corrida. ¿Esa es la temporera? Esta es la temporera, okay, para llevar entonces al máximo de ajuste de la tela. Ya ella, a los 400 pies, ya tiene su ajuste máximo. Ok. Que esa es la carga principal de ella. De norte a sur ya está estirada. Ya está estirada a su máxima capacidad. Este es el empate del medio de los dos paños que se subieron. Este sería el empate de ambos paños. De ambos paños, de los primeros dos paños. De los primeros dos paños. Aquí, si ven esta tela, ajá, ¿ves? Tiene este tipo de que va aquí. Y se va a sellar con otra pieza que lleva aquí. Y entonces aquí encima iría la otra faja. Y aquí lleva otra faja más. Metí en el otro, en esta otra. En la otra zanja para tapar entonces con una cumbrera ambos paños. ¿Por qué le da en un lado y sigue el otro y sigue el otro y no le da corrido? Ok, no le damos corrido porque ya lleva un proceso para estirar la tela, para darle su tensión máxima. Como ella está tan ajustada ya hacia los lados, lo llevamos poco a poco con forma de zipper. Si estamos haciendo aquí el ejemplo, pero ve que está más pegado aquí, poco a poco. Pues lo llevamos de menor, mayor, lo vamos cerrando. Como un zipper. Para que vaya buscando y vaya soltando su tensión. Entre cada proceso, le damos también descanso a la tela. ¿Qué tiempo más o menos se le da? A veces le damos
dos, tres horas. A veces lo hacemos un día para otro. Si estiramos demasiado, pues le damos un día para otro. Para que ella vaya cogiendo... Exacto, ella se vaya soltando y acomodándose su fibra. Porque estamos hablando contrario a la fibra de ella, que es hacia lo de norte a sur. Esa es la fibra más fuerte de ella, a lo largo. Ajá. Y de este a oeste, pues ella tiende a tensar más fuerte, porque ya está bajo tensión. Y entonces ya un proceso de que le damos un descanso, ella se estira, se acomoda la fibra y volvemos, comenzamos de nuevo a las par de horas y le damos otro ajuste. Por eso que no han cortado entonces tampoco la área del fan, porque se correría el roto. Exactamente. Tenemos que esperar a que ella esté a su máxima capacidad ya de tensión para hacer el corte. Y ahí lleva un procedimiento también, lleva una soldadura para que no se deshile antes de cortar. ¿Por debajo tienes un personal también? Por debajo está William David, que es el que lleva todas las herramientas, ¿ves? Todos estos equipos, para no tenerlo encima, como ellos tienen filo, tienen... Para evitar riesgos de que le suceda algo a la tela y protegerla, pues siempre tenemos un personal abajo con las barras, con las tornillerías. Okay. William David siempre nos provee de eso, de los equipos de aire que se usan. Pues, okay. Cada tuerca tiene su posición. Se usa la galvanizada, que es la azul, y cuando ya se ajusta al máximo la tuela, pues... Se cambia por esta otra. ¿Ves? Y ahí se utiliza el tornillo que es permanente. ¿Y se elimina ese? Y se elimina este. Se queda siempre la tuerca adentro galvanizada, ¿sí? Por si hay un servicio. Si hay una rotura o algo, pues se utiliza la tuerca, se deja ahí permanente para eso. Por si hay una reparación o un servicio, pues ya tiene la tuerca para trabajar el sistema. Okay. Ya está asistente, ahí esa tuerca no va a ser problema. ¿Qué personal tienes acá arriba, tanto por debajo y por arriba, para este trabajo del estiramiento de la lona? En esta ocasión estamos usando 6 personas. Serían 4 arriba y 2 abajo, dándonos herramientas y los equipos y moviéndonos las mangas y los equipos de aire. Y este proceso, más o menos, ya poniéndolo y ubicando las tuercas donde van, poniendo los killer track que ya conocieron ahora, que va de cierta manera, más o menos, ¿en cuánto tiempo tú estimas que se esté estirando la lona, dejando el tiempo correspondiente para que la lona se vaya acomodando en su sitio? Como unos 20 días. Unos 20 días, dejar la lona en su máxima... Desde que se comienza a abrir el paño completo hasta dejarla estirada, unos 20 días. Debemos reducirlo a unos 15. A unos 15. Que es más o menos el promedio que nos habían dicho. ¿Por paño? Por paño. Por cada paño. ¿Cuántos extractores lleva el edificio? Son 16 extractores que lleva. 16 extractores. 16, cada dos. ¿Ellos vienen ya pintados o...? No, estamos pintándolos de blanco. De blanco. Ellos vinieron color aluminio, color metal. Él está llevando, ya él quiere tratando el ajuste máximo, pero los alternamos para no darle la carga completa que el tornillo. Siempre andamos 4 o 8 tornillos antes del que vamos a ajustar. Okay. ¿Ves? Y le damos ese ángulo que lleva, ¿ves qué fácil yo lo lleva? Porque ese ayuda. Y se siente como cuando la lona está estirando. Ella se va estirando. Se siente la fibra como va abriendo. Ella va abriendo. La sentí ahora cuando estaba apretándolo. Exacto. Ahí, ¿ves eso que tú sentiste? Pues eso mismo, nosotros lo que hacemos es que le damos un receso a ella para no estresarla mucho, porque ya está ya a su máxima tensión. Okay. Y para evitar ese estrés de ella, ahora, pues la dejamos descansar. ¿Qué hace él ahí ahora? Ahí él está localizando la tuerca permanente, que es la de acero inoxidable, que está adentro. La de stainless steel. Que es la de stainless steel, exacto. Ok, ahí es la casa. Ya la asegura, la casa, y tiene que asegurarse que el tornillo entre completo en toda su rosca. Hasta el final. Hasta el final. Si él siente algo, pues lo que hace es que ajusta las dos tuercas, las bloquea ahí y lo lleva con la llave. Pero si va cómodo, él sabe ya, uno sabe a dónde llega el tornillo. Más o menos a que vaya enroscando, que no se monte la rosca. Exacto. ¿Ves? Se ajusta esa tuerca primero, que es la que se asegura la pieza. Okay. Siempre es una. Siempre asegura esa primero, la ajusta. ¿Ves? Ya ahí la asegura. Y ya tranca esta con esta. Ahí asegura la segunda tuerca. ¿Y ese es el trabajo final ahí? Ese ya es el trabajo final de ese quieto. ¿Y ahora qué hace acá? Acá, ¿ves? Acomoda la tuerca, le da un poco de ajuste. Y saca la barra, porque la aprieta un poquito, le quita carga y la suelta. Y ahí sale el tornillo para atrás. Yo mismo no me había trepado acá arriba y no había visto físicamente el trabajo que conlleva el estirar esta lona. Sí me habían comentado los muchachos cuando bajaban que es un proceso un poquito lento, pero viéndolo ahora físicamente, yo creo que ustedes también ahora están un poquito con más conocimiento del trabajo y la labor que se lleva a cabo en la parte del estiramiento de la lona. Se va pues bastante tiempo en labor de los trabajadores y por eso pues el proceso, quizás ustedes pueden ver que no se montan rápido los paños, es que lleva un proceso la lona, y eso pues ahora es que nos lo ha explicado acá el constructor Elías. We'll be right back.
Thank you.